El Jaguar XK8 Coupé, que ha protagonizado el primer vídeo y que ahora conoceremos en detalle, fue matriculado en marzo de 2002, por lo que pertenece al primer restyling. Aunque pueda parecer que la carrocería más común sea esta, la realidad es bien distinta. nada menos que el 70% de la producción se correspondió con la variante convertible, destinada principalmente al mercado norteamericano. Salta a la vista la belleza y elegancia de nuestro invitado, que reinterpretaba, 35 años después, los rasgos felinos de L type Cintura alta, caderas musculosas y unas fauces de las que casi se espera una dentellada. 476 centímetros de una inconfundible estampa. A menudo se atribuye su diseño a Ian Callum, responsable de las líneas del la Aston Martin DB7 y más tarde director de diseño de Jaguar. Pues no, el XK8 fue creado por Fergus Pollock bajo las órdenes de Geoff Lawson. Un Pollock que había colaborado previamente en el nacimiento de un turismo totalmente diferente. El Renault Espace. A pesar de los trazos fluidos, el coeficiente aerodinámico no es demasiado brillante. Se anuncia un CX de 0,35, el mismo que el de un Renault 11, por poner un ejemplo. Las llantas de aleación, de 17 pulgadas de diámetro y 8 de garganta, son las denominadas lámina con las que el coche salía de fábrica. Los generosos neumáticos tienen una anchura de 245 milímetros y un perfil de 50. El habitáculo del XK8 es tan acogedor como un living room británico. Desprende un aroma, como dirían algunos, que solo se encuentra en los selectos clubes de Mayfair. Los asientos están tapizados en cuero Connolly de color crema. Son regulables eléctricamente, incluido el ajuste lumbar y la altura de los reposacabezas. En este acabado Classic, la madera de raíz de nogal cobra protagonismo en un tablero que puede resultar algo masivo visualmente. Y está presente también entre los asientos y en el arranque de los largos reposabrazos. Poder disfrutar de un Jaguar XK8 a comienzos de 2002 suponía un desembolso de unos 80.000 euros. Un precio que equivaldría, a día de hoy, teniendo en cuenta la evolución del IPC, a algo más de 120.000 euros. Si rebuscamos en las listas de precios del momento, encontraremos que un Lexus SC430, con techo rígido escamoteable, costaba unos 81.000 euros y que un Porsche 911, también 2 más 2, pero de temperamento mucho más deportivo, era todavía un poquito más caro. Y dentro del grupo Ford, Aston Martin no tenía reparos en pedirnos 120.000 por un DB7. A cambio de esos 80.000 euros, el equipamiento es bastante completo. De serie se incluyen los elevalunas eléctricos con apertura a un solo toque, los espejos retrovisores exteriores ajustables vía mini joystick, la alarma antirrobo, las luces con encendido automático, el cierre centralizado con mando a distancia, el control automático de la climatización que incluye el termómetro de la temperatura exterior, los airbags laterales instalados en los asientos y los frontales de tipo adaptativo. En función del grado de impacto, el testigo del del acompañante aparece curiosamente frente a este. Hay que añadir también el equipo de audio Alpine con mandos en el volante que combina el tradicional cassette con un cargador de CDs. Las opciones son también numerosas, ya fuesen elementos individuales o incluidos en diversos packs, como el paquete piel, el paquete memoria o el paquete invierno. De esta forma, quedan fuera de la dotación básica, entre otros dispositivos, el control de la velocidad de crucero, el limpiaparabrisas con sensor de lluvia, los lavafaros telescópicos integrados en los faros, el sistema de navegación, el teléfono o los asientos delanteros con memoria y o térmicos. Estos, a su vez, podían ser los deportivos, que se montaban sin coste en los XKR, que, a juzgar por la foto del catálogo, se diferencian de los convencionales básicamente en su parte central. Previo pago, la madera también podía extenderse a buena parte del volante y al pomo de la palanca de cambios. La instrumentación es muy completa. Frente al conductor aparecen las esferas tradicionales. Velocímetro, cuenta vueltas, Termómetro del refrigerante y nivel de combustible en el depósito de 75 litros. A golpe de botón, un ordenador de viaje nos indica diversos parámetros, como el consumo de gasolina total, medio e instantáneo, la velocidad media o la autonomía disponible. Información que puede ser facilitada tanto en kilómetros como en millas. En la parte central los cuadrantes adicionales incluyen un manómetro del aceite, un reloj horario y un voltímetro. El espacio disponible en las plazas posteriores es muy limitado, incluso para niños de corta edad. Es mejor usar esta zona para llevar unas bolsas de viaje o las de la compra, aunque no sea demasiado elegante porque los asientos pueden tocar la banqueta de atrás si nos descuidamos, sin que el espacio para las piernas sea especialmente generoso. Delante encontraremos diferentes huecos en los que depositar pequeños objetos como unos guantes, un chaleco reflectante de piel de antílope o un bloc de notas en el que apuntar para no olvidarlo. Que es muy necesario colaborar con documentos del motor. El maletero, por el contrario, es bastante amplio, con 327 litros de capacidad declarada. O, lo que es lo mismo, un volumen suficiente, según sus creadores, para albergar un par de equipos de golf completos. Bajo el piso se aloja la rueda de repuesto de tamaño reducido y también la batería. En el lateral derecho lo hace el cargador del equipo de sonido con capacidad para seis discos. El respaldo trasero permanece siempre fijo. Bajo el interminable capó, palpital AJV8 de aluminio, desarrollado por la propia Jaguar, que lo presentaba como el más ligero, rígido y con menos vibraciones de su clase. Las cotas de este sofisticado 4 litros son cuadradas, ya que tanto el diámetro como la carrera de los pistones tiene 86 milímetros. Dispone de 32 válvulas movidas mediante cadena, un colector de admisión de bonito diseño realizado en plástico moldeado de una sola pieza y un sistema de distribución variable en los dos árboles de admisión. La relación de compresión de sus 8 cilindros es muy elevada, de 10,75 a 1. Los 290 caballos de potencia máxima, según normas DIN, se consiguen a 6100 revoluciones por minuto. Por su parte, el par alcanza su techo de 393 Nm a 4250 vueltas, aunque se aseguraba que no bajaba del 80% entre las 1400 y las 6400. La caja de cambios automática es una ZF de 5 velocidades con dos modos de funcionamiento, normal y deportivo, seleccionables mediante un pulsador. No dispone de accionamiento secuencial, pero sí de un manejo manual muy satisfactorio que se realiza desde la línea izquierda de la J. Con 1.600 kilos de peso declarado sin opciones, el XK atmosférico es capaz de acelerar de 0 a 100 en 6,7 segundos. La velocidad máxima está limitada a 250 km/h. Los desarrollos son algo largos, con una quinta de desahogo. Capaz de cubrir 50 km/h por cada mil giros del V8. De este modo, la punta se consigue con la cuarta engranada. Como en el XJS, en el que estaba basado, las suspensiones tienen una geometría independiente muy elaborada en ambos trenes, con triángulos superpuestos y muelles helicoidales. Como novedad, la delantera se articula sobre un subchasis transversal fundido en aleación ligera que mejora el aislamiento acústico. Detrás se siguen empleando los semiejes de la transmisión como brazos superiores, una solución heredada del E-Type, aunque el diseño concreto procede de las berlinas XJ presentadas en el año 94. El sistema de frenado está formado por discos ventilados en las cuatro ruedas de la misma medida en los dos ejes, 305 milímetros de diámetro. El antibloqueo se ofrecía de serie, como el control electrónico de tracción que actúa sobre la alimentación del motor y los frenos traseros. La dirección de cremallera cuenta con asistencia variable en función de la velocidad. Solo son necesarias 2,8 vueltas de volante. Para que las ruedas pasen de un extremo al otro. Autoeddo Sport ensaya el XK8 a principios del 97. Se trata de un genuino heredero de la prestigiosa estirpe de los grandes coupés británicos. A pesar de su impactante aspecto, es un felino que se deja acariciar por su dueño, porque es muy fácil de llevar. Entra con suma facilidad en curva y sale todavía mejor, ayudado por una dirección muy precisa. El brillante motor destaca más por el par que entrega que por la potencia, por lo que el confort de marcha, tanto en ciudad como en carretera, es difícil de igualar. Se lamenta la ausencia de un cambio manual, ya que no disfrutaremos de una conducción demasiado aguerrida por las reviradas carreteras de montaña, algo que por otra parte no es su terreno ideal. Por esas mismas fechas, Automóvil enfrenta al XK8 cerrado con su hermano el convertible. Ambos son capaces de convencer al más severo de los críticos. Gracias a la intervención de Ford, esta reducida familia representa un salto cualitativo sin precedentes en el constructor británico pocos modelos del mercado, incluidas las más prestigiosas berlinas, pueden presumir de moverse en el asfalto con tanta suavidad, facilidad y silencio, aspecto este último, en el que aventaja a todo un Mercedes clase S. Las suspensiones son muy suaves, lo que no impide que el comportamiento sea impecable, y siempre podríamos recurrir a la suspensión adaptativa que lleva emparejada las llantas de 18 pulgadas. El propulsor, capaz de rozar las 7.000 vueltas con asombrosa facilidad, sigue entusiasmando a los redactores, tanto como la caja de cambios, que según la revista supera a las empleadas por Mercedes. Lo más recomendable es circular siempre en modo sport, ya que la ley de gobierno permite estirar el motor hasta el corte y los cambios son instantáneos. En este caso, el consumo de gasolina rondaría los 18 litros, pero podía reducirse a la mitad mimando el acelerador. Al enfrentarlos al cronómetro, el cupé sale mejor parado, algo lógico, porque la diferencia de peso es de casi 100 kilos. Eso sí, el descapotable no pierde un ápice de belleza, versatilidad, rigidez y estanqueidad, según lo publicado. Lo que sí se incrementa es el precio, ya que este exquisito aparato de rayos uva superaba los 13 millones y medio de pesetas. A mediados del 98, la misma revista compara a este Lord con uno de los símbolos norteamericanos más genuinos, el Chevrolet Corvette, representado en su quinta generación. A pesar de sus diferencias, estos dos gran turismos son rivales por disposición mecánica y prestaciones aunque el de Kentucky es un deportivo más extremo que el británico, bastante más civilizado y con un planteamiento más burgués. Para ello, el Corvette recurre a un veterano V8 de más de 5 litros y medio de cubicaje, pletórico de par. Dispone de dos válvulas por cilindro y de un árbol de levas central, por lo que el tacto de sus 344 caballos declarados es algo más tosco. La diferencia de potencia se deja sentir claramente, y no es de extrañar que el BET se imponga en prestaciones, al ser además algo más ligero y aerodinámico. Está provisto de un diferencial autoblocante, de una suspensión más enérgica, y va más calzado atrás. La velocidad de paso por curva es, en consecuencia, altísima, pero el margen de error mucho más reducido. En su contrajuega, una caja de cambios automática de cuatro relaciones, demasiado brusca al reducir y cuyo funcionamiento manual deja bastante que desear en trazados sinuosos. Era más recomendable, por tanto, haberse decantado por la manual de seis velocidades opcional. En resumen, refinamiento british frente a musculatura yankee y músculo prácticamente de gimnasio low cost que podía lucirse por menos de 9 millones de pesetas. El mensual Carandriver Driver va todavía más lejos. En su comparativa, el pabellón de las barras y estrellas es defendido por el Chrysler Viper y añade como rivales un japonés, el Honda NSX, y un alemán, el Porsche 911 Carrera S. En el día a día, el americano se convierte en un dragster urbano tan espartano que no incluye siquiera airbag, ABS o aire acondicionado. El 911 es un mito. Un deportivo de uso cotidiano, fiable y suficientemente confortable. Para el Honda, extraordinariamente eficaz, todo fueron flores. Alguno en la redacción dirá sin pensarlo que es como un Ferrari pero bien hecho. Es el mejor regalo para un entusiasta de la conducción penalizado por la altura de la carrocería al suelo y por unas llantas de 15 pulgadas que limitarán el tamaño de los discos de freno. Una vez en la pista del INTA, a 220 por hora, de estos aparatos el Jaguar es el que mejor absorbía las irregularidades del asfalto. El Viper no invitaba a continuar por encima de los 225, el Porsche se estiraba hasta los 235 con movimientos inquietantes, mientras que el Honda da una primera lección de comportamiento hasta más allá de los 240. En el circuito del Jarama la sorpresa la da el Viper, una bestia de 10 cilindros, 8 litros y 400 caballos. A pesar de su poca sofisticación se permite el lujo de repasar a todos sus contrincantes. El Jaguar demuestra que su estabilidad es excelente y sus frenos impecables, a pesar de su tonelaje, el más elevado. Pero el control de tracción, como leemos, te llama torpe antes de tiempo y el cambio no admite reducciones manuales si se superan las 5.000 vueltas. Genio y figura. Querido Antonio, queridos amigos, Jaguar ha muerto. Al menos tal y como la hemos conocido. Porque el 19 de noviembre de 2024 la firma de Coventry ha roto con su pasado. Literalmente. Comienza una nueva era de innovación y atrevimiento. Su nueva identidad ha sido revelada mediante una campaña que ha causado un gran revuelo y que está siendo objeto de todo tipo de burlas. En parte por apoyar abiertamente a la comunidad LGTBIQ. Película de ciencia ficción alucinógena, escriben algunos, de un anuncio propio de Berska. Los teletubbies nuevos clientes de Jaguar, comentan otros. No copiar nada es el lema de una compañía que parece no anunciar nada. ¿Vendéis coches? Ha preguntado incluso un tal Elon Musk. Y lo cierto es que en un tiempo, al menos, supieron fabricarlos. Adorables gatitos. Perdón. Gatetes.